buenas a todas y a todos. Hoy estamos aquí para comentar Patrulla Trueno. Patrulla Trueno es la nueva película de la asociación Melissa McCarthy y Ben Falcone. Sin más, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Seguís aquí. El matrimonio formado por los cineastas nunca hasta la fecha ha hecho una buena película. Tammy es la jefa, el alma de la fiesta y Superintelligence. Y Patrulla Trueno sigue en la misma línea. También en el sentido de que tiene un reparto impresionante e impresionantemente maltratado. Porque cuenta con nombres enormes como Octavia Spencer o Jason Bateman. Incluso Melissa McCarthy está desaprovechada cuando actúa para su marido. Porque además de que Ben Falcone no es un buen director ni tampoco un buen guionista, siempre le escribe el mismo papel. Melissa McCarthy es una buena actriz y lo ha demostrado con otros directores. Ahí tenemos La boda de mi mejor amiga o Podrás perdonarme algún día. Patrulla Trueno tiene además una premisa súper interesante que en otras manos podría haber dado en una gran historia. Pero lamentablemente Ben Falcone, su escritura, su dirección la arruinan por completo. Porque Ben Falcone siempre ha sido mucho mejor actor que director y guionista. Aunque la verdad es que no quiero culpar solo al cineasta. Porque la verdad es que las actrices y los actores parece que están en una fiesta de disfraces con cámaras súper caras. Esta película no funciona ni siquiera como una parodia del cine de superhéroes. Patrulla Trueno es una película que no es entretenida, que como mucho es simpática, que no tiene grandes actuaciones, ni un buen guión, ni dirección. En resumen, Patrulla Trueno es una pérdida de tiempo. Y por lo tanto, no puedo recomendarosla. Aún así, como siempre, si la veis, espero que os guste. Y sin más, nos vemos mañana en un nuevo vídeo.